Vamos con el próximo duelo. El duelo de las platicadoras, que pasa al centro del escenario, la participante más simpática, Ana Belotsky Domínguez. ¡Oh! Ella es bien chismosa, pero perro. ¡Hola, papá! Se va a enfrentar a la maestra de química de Sonora, Anel Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, Anel! Bravo. ¿Es pariente tuya, Giselle? No. ¡Primas! ¡Uy, chula! ¿Estás bien? Con esa energía comenzamos el duelo. Mientras se recupera Anel, vamos a ver la historia de Ana. ¡Y arriba las viejas choconas! ¡Uah! Tengo 18 años y estoy felizmente casada, para que no se amontonen, ¿eh? Soy orgullosamente originaria de Nogales, Sonora, México, y soy mamá. Mi bebé tiene 1 año 9 meses. Yo me dedico a hacer uñas, extensiones de pestañas, aparte de que soy ama de casa. ¡Ah! Y también canto. Ya no te amo. Pues sí, sí, me acordé de muchos, muchos chismes muy buenos que tengo ahí. Porque mi mamá estaba echando la banqueta. ¡Ay, está bueno el chisme! Pero ahora tengo que enfrentarme con alguien más. Y ella es la maestra de química. Ay, yo que odio la química, que reprobé, pero pues hay nervios, pero no miedo. ¡Hola, Anita! ¡Hola! Ay, Ana, yo ya quería que llegaras, la verdad. Ay. Yo ya quería que llegaras porque yo sé que traes muchos chismecitos. Uy, no. Bien sabrosos. Me lo vengo saboreando. Pues de ida a Nogales, pues nos tuvimos que ir en charol porque pues se nos descompuso el motor del carro, entonces el carro se quedó tirado en Phoenix. Entonces en la charol iba una señora enfrente de mí. Ajá. Y pues yo como que de reojo nomás miraba su teléfono. Ey. Pero en eso, ¿qué veo? Que la señora le pone a un señor, le ponen, oh no, mi amor, me la pasé muy bien contigo y que no sé qué. Y dije yo, pues está despidiendo de su esposo. Y veo que selecciona la conversación y la borra. Y en eso busca el nombre de otro hombre y le pone, ah, mi amor, ya voy a llegar a la línea, ¿puedes pasar por mí? ¡Uy! No, neta, me quedé así. Dije yo, parece que Diosito dijo, ándale, ten, para que vayas y les cuentes allá. Hizo la tarea, hiciste la tarea. Te pedimos chismes nuevos y los trajiste. Muy bien hecha. Ay, y oye, ¿no te dijo nada tu mamá de que hoy anduviste diciendo mucho chisme? Porque de repente mi mamá sí me regaña de que andabas con la boca muy suelta. Sí, me dijo, ay, ¿no te da vergüenza que ya te ubiquen por la chismosa? Y que no sé qué. No. De alguna manera voy a dejar huella, le dije. Chismoso cantato, pero pues... Me encanta que hablas hasta por los codos. Vamos a cantar porque luego cuando uno platica mucho se le seca la garganta. Ah, ¿cuál vas a aventarte esta noche? Rapidito, ahorita nos humectamos la garganta. Con un botiquín. ¿Cuál vas a cantar? Voy a cantar Sin Capitán. Wow. Ana Belotsky, ¿tienes talento? Mucho talento. Pude quedar perdida en alta mar. Podría mi barca quedar a la deriva. Pero jamás yo voy a naufragar. Mi vela sigue con rumbo a la salida. Pues mi timón es firme al navegar. No me hundiré jamás en esta vida. No le hace falta a mi nave un capitán, porque solita he lidiado la tormenta. El peor ciclón no me logró vencer. Pasó y se fue y apenas me di cuenta. Sigo de pie, no me verán caer. No me verán hundida en la tristeza. Entrego amor si amor me sabe dar. Más si hay traición, reacciono como fiera. Pero además deseo mi libertad para seguir viviendo como quiera, sin esperar tener un capitán. Por
gusta vivir a mi manera. Muchas gracias. Me lo llevo. Oye, muchas felicidades. Ay, muchas gracias. No. Ya le hacía falta la noche, talento. Qué increíble cambio. Estamos chismeando y Dina te pone la música y entraste con Tokio. Porque ahí se no se reseca nada, ¿verdad? Que el chisme no, humecta. No, yo siempre ya me acostumbré a traer bien humectadita la garganta. Con eso calienta, con chisme. Y es que te digo sí, que siento sí. Que la vez pasada no nos permitiste ver tu potencial. Como que la rola te restó, no sé, pero con esta te engrandeciste. Neta. La vez pasada como que yo estaba medio indecisa, pero hoy me quedé de que impresionada, lo hiciste súper bien. Mucha seguridad, todo perro. ¡Ay, wow! Muchas gracias. Felicidades. De verdad. Muchas gracias, en serio. Ay, no, a mí me encantó porque demostraste, porque todo el mundo nada más pensaba que nada más venías a dar chismes y nada. Aquí viniste a demostrarte. Felicito. Muchas gracias, de verdad. La neta, yo sí estoy sorprendido con lo que hiciste esta noche. Ay, muchas gracias. En buena onda, ¿eh? Muchas gracias, en serio. Te veo emocionado, Joss. Te veo emocionado. Sí, compa, porque de la vez pasada a esta hay un salto cuántico de crecimiento y la neta se siente bien chido que vengan aquí a hacerlo cada día mejor. ¿No estarías como que anticipando tu voto ya? No. ¿Qué tal que canto bien perro, Anel? Muy bien. Pasa con tus compañeros, Ana. Ahora vamos a ver. Muchísimas gracias. A Anel, que pobrecita se lastimó cuando se cayó aquí en el escenario. ¡Bravo, Anel! Pero viene con todo. ¡Vamos, Anel! Pues ahí está, familia. ¡Qué vocerrón! La verdad, ¿cómo la ves? Pues como mi vestido. Ah, bien bonita. No, verde. Además, ella se cae solita. Ay, no, qué bárbaro. Lo bueno que eran amigas, ¿eh? Ya sé, las amigas, a ver qué dicen los jueces. Amigas. Nada más hay un pase, viejo.